gran y hermoso bello pejo por Safari. Realmente, oh. Oye. Aquí, el curs de l'Orinoco xoca literalment amb una muntanya que divideix en dos les seves aigües. I amb el 30% d'aquestes aigües es forma el Casiquiare, que només és navegable durant 3 mesos a l'any. El Casiquiare és una extravagància geològica, ja que és tributari de dos rius que pertanyen a conques fluvials diferents. En passar per aquest punt, recordem Peter Blake, el navegant contemporani més conegut, guanyador de les regates més importants, que va perdre la vida quan preparava una expedició per aquest riu. Aquí apenas hi ha civilització, tan sols alguns campaments indígenes, principalment de Yanomamis i de Piaroas. A la selva amazònica es calcula que queden vius uns 21.000 indis Yanomamis, que estan establerts entre Venezuela i el Brasil. Els Yanomamis són la tribu aïllada del món exterior més gran que es coneix. Constitueixen un dels recursos humans més importants del planeta per la seva estreta relació amb l'ecosistema amazònic. Hay muchas subdivisiones y muchas distintas tribus, pero para mí hay tres grupos principales, que los primeros son los macaritares, que yo considero los más avanzados, y en segundo lugar los piaroas y en último lugar los yanomami. La diferencia de ellos inclusive es en estatura, en peso, en inteligencia, donde más vida, comunicación y comida hay es en el río. Y no todos los sitios en el río son apropiados. Entonces los macaritares, como eran los más fuertes físicamente, tenían, como se adueñaron del río. Y no dejaban entrar a los demás. Pero con la conquista, con la llegada de los españoles, con la llegada de los turistas, el macaritare migró hacia la luz, o sea, hacia las ciudades. En el vacío entró el piaroa y el piaroa también poco a poco se ha ido más río abajo o ha dejado espacio y entró el yanomami. El yanomami es un, era, no sé, a lo mejor el nombre lo dice, que es el hombre de la montaña. Y entonces por miles de años de pasar hambre, la naturaleza hace el cuerpo chiquito para no comer mucho. Pero lo que todos tenían o tienen en común es que viven en comunidad. Si uno come, todos comen. Si nadie come, nadie come. Y hay un líder, aquí lo llaman chamán, que es por mérito el que los demás admiran y el que tiene ciertas decisiones. Ok, mira, voy a presentar mi cultura, como usted dijo. Yo no digo. Espera. Entonces, cuando yo digo, yo presento, ok, está bien. Sin problema, lo que usted puede hacer, no hay problema. Claro. Si usted puede pagar, no hay problema. Claro. Si hay otra parte de la cosa, usted mismo puede colaborar, no hay problema. Claro. Es 40.000 bolívares, no hay problema. Gracias. Eso es lo que yo quiero. Gracias. Otra parte, claro. La cosa está bien. Parte otro, bueno, toma tanto, para dividir algo, una colaboración, toma 40.000 bolívares, no hay problema. Eso es lo que yo quiero. Está bien. Ok. Eso es lo que yo quiero, ¿oíste? Okay. ¿Está bien? Bien. Ok, gracias. Yo corrojo, marido. Ok, pues ya vamos a presentar. Sí, ahí está, ya va. Ese pueblo ya no es típico. Primero, ya no son nómadas. Ya tienen viviendas fijas. Ya no son migratorios, ya no viven de un conuco. Ellos viven del comercio, en este caso, del turismo. Por aquí tiene la mata, por aquí. Porque se produce. Hay un nuevo factor que va a ser determinante y que va a mandar todo, que es el maestro. El Ministerio de Educación, después de muchos ensayos, mandó maestro a los pueblos. Ahora hacen lo siguiente, escogen de la gente del pueblo los que más se adaptan a eso y los educan afuera en un seminario de educadores. Y
eso funciona, porque son del mismo pueblo, pertenecen a la comunidad, pertenecen a la disciplina y defienden los intereses. Entonces tuviste ayer un tipo que estaba vestido mejor y decía que estaba el comisionado. En realidad era un maestro que se había emancipado y ya le está haciendo competencia al chamán, al cacique. No, aunque, no, pero en el momento dado, ahí, para hablar con nosotros, para regatear, fue él que regateó, ¿no? Este, pluma de pajuí. ¿De pajuí, verdad? Sí. ¿Y esta? Y, bueno, ese es un pájaro. Esta, pero esta es pintada, ¿verdad? Sí. Ok, esta ¿qué pájaro es? Ah, es un pájaro completo. Sí, sí. Es un pájaro completo, ¿no? Hay un problema aquí grave, grande, es que la naturaleza es cruel, súper cruel. O sea, aquí la tierra, uno cree que la selva forma una capa vegetal muy fuerte. No es verdad, es muy escasa, de 5 a 10 centímetros. Y cuando tú siembras, se agota rápido. Los jóvenes ven el motor fuera de borda, ven el progreso, ven, no sé, ciertas cosas que le da. Luz, plantas eléctricas, ¿no? Y los viejos no quieren progreso, no quieren. Entonces aquí la naturaleza no da para mantener a los viejos. Y los viejos no sé, desaparecen, no hay. ¿No? Y entonces ahorita pregunté a ellos, ¿dónde están los viejos? Ah, se murieron. Queda uno, ¿no? Y son ellos ahora la nueva generación que quiere prosperar. Hacen ahora casita para los turistas. Eso le da cierto dinero. Con el dinero aquí vienen, o se compra un motor fuera de borda, o vienen mercaderes que venden cosas que es más fácil hacer comprar harina pan. Que prepara la yuca, ¿no? O el maíz. Humboldt es va interessar per una substància amb què els Yanomamis impregnaven les puntes de les seves fletxes, el famós curare. Quan tocaven un animal li paralitzaven els moviments motors i els reflexos sense alterar-los la consciència. Humboldt va aconseguir identificar la planta de què se servien, l'Strychnus toxifera. Al cap d'uns anys, l'ús que en va fer la medicina va revolucionar la pràctica anestesiològica. La malària hace estragos, ¿no? Hace estragos. Y aquí el gobierno ha hecho una gran labor en extinguir esta plaga y ahora por, no sé, razones políticas, climáticas, por todo el mundo está pensando en otras cosas, está volviendo el paludismo, ¿no? A partir del 1987, la febre de l'or a l'Amazones va atraure molts buscadors furtius i els Yanomamis van passar a ser un destorb. I la qualitat de vida dels pobles indígenes es va començar a degradar de manera substancial. Aquest fet, afegit a les morts en enfrontaments violents, ha provocat una extinció accelerada d'aquesta ètnia. En l'última dècada s'han fet passos importants per corregir la situació i s'ha reconegut el Parc Nacional Yepacana per donar seguretat territorial als Yanomamis, que a més han estat reconeguts com a poble. Thank you.